¿Qué se siente? Queríamos oír tu opinión. Ay, no sé, vamos. ¿Tú te dormirías otra vez? No sé. ¿Tú te dormirías otra vez? Ay, la voz que pone. Es que te lo juro. Sí, es que de verdad que he soñado con tu voz. ¿Te dormirías otra vez? A patas sueltas. No sé. ¿Te dormirías otra vez? No tengo ganas de dormirme. ¿Te dormirías otra vez? No, ahora estoy bien. ¿Te dormirías otra vez? Pues me está dando sueño. ¿Te dormirías otra vez? No, de verdad no me apetece. ¿Te dormirías otra vez? ¿Te dormirías otra vez? ¿Te dormirías otra vez? Ya hizo alguna cosita, Tommy. Pero, ya que estás aquí, luego vas a colaborar conmigo. Pero ahora voy a hacer una pruebecita, ¿de acuerdo? Bien. Atento, porque ahora cuando yo cuente tres, tú vas a despertar, Maribel, para estarás tranquila, contenta, alegre, simpática. Pero resulta que a partir de estos momentos, a partir de ahora, hay un número que en tu mente va a desaparecer. Y será el número 7. Me explico. Si tú tienes que contar hasta el 10 cualquier tipo de objeto, de cosa, de persona, de dedos, tú contarás así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Del 6 te pasarás al 8. El 7 no sabes lo que es, no existe, no lo sabes pronunciar. Voy a contar 3 y así vas a despertar. Nosotros provocaremos alguna situación para que ella cuente, ya con los dedos, con la mano, ¿de acuerdo? Cuente 3, vas a despertar del 6, contarás al 8. Y estarás preocupada por eso. Cuente 3 y así despierta. 1, 2, 3, ahora. Bien. Oye, pero las concentraciones son de la tierra, imagino, mucho rato estar en, sí, conversando lo mismo. Y ¿cuántos días más o menos? Más o menos, no sé, un mes. Un mes, 30 días. ¿Qué jugó de 7 con 10 días? ¿Cuántos? 10 días. 10 días, más o menos. 10 días. 10 días previos es mucho. 10 días son muchos, sí. ¿Cuántos goles? 10 días. 10 días menos. ¿Sí? Bueno, depende de lo que sean 10. 9, yo creo. ¿Sí? 9 días perdidos. A ver, vamos a contarlo, ¿cómo va eso? Vale. A ver, ¿tú ayudas, Maribepa? Sí, vale. ¿Sí? Por favor, las dos manos así. Así, y tú empiezas a contar. Vamos a ir contando los goles. ¿Los goles? Los goles que han habido, ¿de acuerdo? Sí. Ya, a ver. Venga, empiezas a contar. Uno. A ver. Dos. Tres. Una consulta. ¿Y tú cuántos dedos tienes en las dos manos? Sigue. ¿Cuánto voy a tener? Pero sigue. Bueno, hay gente que tiene 11, pero vamos, yo tengo 10. A ver. Vamos ya. A ver. Continúa, por favor. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí bien, ¿verdad? 6. 8. ¿Cómo 8? ¿Cómo 8? 10. No, otra vez. 11 dedos. 11 dedos. 9 dedos. Oye, déjanos revisar las manos. A ver. ¿Cuál? Hola, no, sí, siento los 10. 10, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11 dedos. 11. No, no puede ser. Otra vez hicimos desaparecer el 7. No, me he equivocado. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 11. Devuélvelo. Oye, borraron. Que no puede ser. A ver, ¿te falta uno o te sobra uno? No sé. Ay, por favor, contar conmigo. A ver, ya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tú llegaste con 10 de bachiller, ¿eh?
está llevando un dedo de más. ¡Ay, Dios mío! No me digas que me ha crecido un dedo aquí. Mi dedo loco. A ver, de nuevo. ¿Cuántos? 5, 6, 8, 9, 10. Es que este, tanto fútbol ya tiene los 11 jugadores. Se me ocurre. No, pero está bien, está bien. Está bien con 10, 9, 8, 7, 6 y 5, 11. Vamos, que no, mira. Uno, no, pero de atrás para adelante. Pero me permites, sí. A lo mejor, perdóname, Maripepa, a lo mejor 9, el problema no es tuyo. A ver, 7, a ver, a ver, a ver. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Dónde está? Es el cero. A lo mejor el problema no lo tienes tú. Le cuéntanos esos ceros, a lo mejor el problema. A ver, te los cuento yo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. ¿Qué me ahora pasa? Sí, el 8. A ver, a ver, ay, a ver. No sé lo que hago. ¿Qué estáis contando números romanos de nuevo, eh? Le voy a dar este para que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ah, estamos todos bien. Me contagiaste un dedo. Entonces no importa. Se pega, es un virus. Bueno, entonces tenemos 11 dedos. Ya, ahora, pues. Claro, ya aquí uno con 11 dedos. Claro, mientras todos digan falta. Claro. Mejor. Total. ¿Y yo puedo hacer una cosa? ¿Sí? ¿Qué cosa? A ver. A ver, a ver, duerme uno, dos, tres ahora ya profundamente. ¿Qué haríais si...? A ver, con todo el dedo. Que... Tranquila, bueno. Compórtate, compórtate. Cuando yo cuente tres, vas a ir a mi camarín. ¡Ay, sí! A buscar el dedo. ¿Qué iba a hacer, Tony, verdad? No, te iba a decir que... una consulta que yo quería dejar aquí en el aire. ¿Qué podéis pensar que sucede si en este momento yo me marcho y lo dejo dormir? Oye. No, bastante. Después no se acuerda del 7. No, ¿perdón? No, de que despierte. Se me olvida el 7. ¿Qué sucede? ¿Se queda aquí durmiendo toda la noche, todo el tiempo? No, me tendría que radicar en España. No. ¿Qué sucedería? No, 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 no la dejo. No, pero ¿qué pueden pensar de que suceda? Yo creo que despertaría después de un rato. Después de un rato. Yo también pienso, sí. ¿Sí? Se moriría dormida. Porque tú dijiste la otra vez que era como 10 minutos, 15 minutos como máximo. Y cualquiera de nosotros la puede despertar, ¿no? Bueno, a lo mejor la puede despertar y si lo hace de una forma brusca, porque no está la voz registrada en su subconsciente, la voz de que alguien lo vaya a despertar, no ser que sea la mía, puede despertar con un tipo de trastorno, un dolor de cabeza, un malestar general que va a desaparecer. Pero realmente, si yo me marcho, ella despertaría 10, 15 minutos sola. Pero puede ser tocándole un poquitito. De... No, aunque la toques, aunque la haga lo que... Aunque la toques o haga lo que sea, no va a despertar, no va a ocurrir nada. Se va a quedar dormida. A no ser que sea un movimiento brusco, así sí. De esa manera sí. ¿De acuerdo? ¿La despertamos ya? Ya, sí. Y luego hacemos otra situación divertida contigo. No, contigo. Con ella, pero contigo. Ya, ¿esto? Ya. Eso me gustó. Cuenta tres, abre los ojos y despierta. Estás contenta, normal... Y no sabrás qué está haciendo aquí este señor abrazándote. Despierto, uno, dos, tres, ya. Oye, ¿y las concentraciones? Pero no le des besos. Vaya ya, Maripepa. Le ha dado tres besos. Bueno, ya. A lo mejor se gustan, déjalo. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces tú? Le ha dado tres besos, ya. ¿Pero por qué me has abrazado? ¿Y por qué me has besado? ¿Yo? ¿La has besado aquí? Sí. No, no le hagas caso, no. Me dio la india. A propósito de lo que está diciendo, Maripepa, Maripepa, ahora te lo voy a presentar al señor que tienes al lado. Está con nosotros Mauricio Medina, más conocido como ¡Bravo! El Indio. Bien, así todo. Oye, ¿a quién le recuerda si me pongo a caminar así? Gran jefe. A Gonzalo Beltrán, siempre se pone. Sí, en serio, de verdad. Que te vaya muy bien, Karina. Gracias por todo, fue un placer. Y eso, suerte en todo. Gracias. Muchas gracias. Y adiós. A dormir profundamente. ¿Qué hizo ahora? A dormir, ahora profundamente. Ah, sí.
No, olvídalo. No, yo venía a sentarme aquí a tu lado. Ah, ya. Ahora cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar. Despertarán tranquilas, contentas, alegres, simpáticas. Habrá sido un sueño maravilloso. Pero ahora cuando ustedes despierten, cada vez que escuchen... A ver, una palabra, una palabrita, primero una palabra. Cada vez que escuchen... Gol. Buenas noches, por ejemplo, o... Javier, gol. Lo mejor del Mundial. Lo mejor del Mundial. Cada vez que escuchen lo mejor del Mundial, atento. Maripepa, Karina, cuente tres, van a despertar. Y cada vez que ustedes escuchen la frase, lo mejor del Mundial, que lo diga el señor Álvaro, Javier, lo diga yo, en ese momento ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Una frase? ¡Qué original, eh! ¡Qué original! Ellos tienen que hacer o sacar una la ropa. Dime una frase. Algo para que bailen o digan algo. Vamos a carretear. ¿Eso qué significa? Vámonos de... Vámonos de farra, de cachondeo. Vamos a carretear. Bien. Ya. Atento porque ahora cuando yo cuente tres ustedes van a despertar y en el momento en que ustedes despierten, cuando escuchen que Álvaro, Javier o yo diga lo mejor del Mundial, esa frase, ustedes automáticamente se ponen de pie, empiezan a taconear, si dice que sí, se ponen a aplaudir, a pegar gritos, bailando fuerte, diciéndonos, vámonos a carretear. Voy a contar tres, van a despertar, van a seguir normal, tranquilas, contentas, alegres, simpáticas, pero escuchan lo mejor del Mundial, que lo dice Álvaro, Javier o Tony, automáticamente se ponen de pie y se ponen a cantar diciendo, vamos a carretear. Cuento tres, abre los ojos y atento a nosotros tres, a las palabras. Abran los ojos, despierten, uno, dos, tres, ya. Abran los ojos, despierten, uno, dos, tres. Gente tenía cierta razón en los planes de la Paulina. Paulina sí. Rubio. Bien. Oye, y bueno, ya estamos en los minutos finales. Sí, yo me tengo que marchar y quiero agradecer a todos ustedes por haber estado aquí esta noche en lo mejor del Mundial. ¡Bien! ¡Vamos a carretear! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué pasó? ¡Vamos a carretear! 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 ¿Eh? ¿Algún problemita? Asiento de abajo. Oye, pero bueno, lo que pasa es que ya estamos llegando a la hora en que tenemos que dar término a esta, a la presente edición de lo mejor del Mundial. ¡Bien! ¡Vamos! Oye, curioso, pero no es mala idea. No, ha sido yo he venido a todos los programas, creo que nunca lo había pasado tan bien en lo mejor del Mundial. Hay que bailar con...